Welcome, my friends. I'm in Villafranca del Penedès, where the Regulatory Council of the Denomination of Origin Penedès is located. Penedès is not only one of the most recognized wine production regions in Spain, but also one of the most ancient viticultural areas in Europe. The region is particularly well known for its cava production, but we leave this for the documentary of the Denomination of Origin Cava, as Penedès and Cava are two different DOs, both strongly related to the Penedès region. Indeed, a very diverse selection of exceptional still wines as well as non-cava sparkling wines are also produced under the regulations of the Denomination of Origin Penedès. And then we have the Corpinat, which is a new twist for sparkling wine production. Penedès is pushing modern winemaking to the crisps of the way. They're becoming officially organic. I hope that you enjoy the journey. The Denomination of Origin Penedès is located in Catalonia, Spain. Centered in the regional capital Villafranca del Penedès, which is close to Sant Sadurní d'Anoia, known as the capital of Cava, the Penedès DO includes 66 municipalities and is divided in 10 different subzones, as indicated in the map. However, a more popular zoning divides the Penedès DO into three main zones: the Alt Penedès, the most inland and with the highest altitudes, with low yields and high quality fruit; the Penedès Central to the southwest and with the majority of the region's total production; and the Baix Penedès in the coastal areas. Winemaking in the Penedès region dates back to the Phoenician introduction of Chardonnay vines during the 6th century BC. Wine production in the area and an active export market remained through the Moorish occupation of the Iberian Peninsula. Phylloxera did not forget about Penedès and also devastated its vineyards in the late 19th century, upon which most growers focused on white grape varieties. Red grapes have gained renewed attention in modern times, particularly due to the effort of young winemakers to revitalize winemaking and the inclusion of several international varieties. Estamos en la entrada de la masía. La masía de Calcasañas, que es el nombre que tiene la casa. Se llama Calcasañas porque en el siglo XIX, en 1810, se casó la pubilla Casañas con el hereu Rosell. Aquí en Cataluña el primogénito se llamaba el hereu. Sí. Y se casaron y juntaron dos fincas y la casa pasó a denominarse Calcasañas. Pero la casa es más antigua. La casa sí, la casa es del siglo XVII, es de 1637. 1637. ¿Eh? Masía de cuatro vientos, cuadrada, y que antiguamente pues incluso había estado con una muralla alrededor, con una torre de defensa aquí, luego se tiraron y se construyó en 1910 este baluarte que llamamos nosotros, este patio, mucho más amplio. Muy bien. El interior de la casa, veo que ahí tenéis el año de construcción en el primer ladrillo, ¿verdad? Pues sí, la casa se construyó en 1638, está encima de una roca, porque en Penedès también de vez en cuando hay, aunque parece que todo sea con sedimentos y tal, pues hay zonas también rocosas, se aprovechó una zona rocosa para construir la casa. Es típica masía catalana, entrada principal grande y las habitaciones a los lados. El suelo es original de la época, como puedes ver, y antiguamente, en el siglo XVII, esta era una zona más de, incluso de guardar aperos o de guardar herramientas. Había gente que vivía también en algunas habitaciones. ¿Cómo se llamaban los que vivían cuidando las tierras? Los masubés, los que se encargaban un poco de mantenimiento de la casa. Vivían en la casa. Sí, vivían en la casa, abajo. Bueno, esta habitación tiene historia de una cosa que es muy, muy, muy típica, no solo de Cataluña ni del Penedès, sino de esta zona dentro del Penedès. Exacto, exacto. Estamos en la habitación dedicada a las torres humanas, a los castellers que llamamos aquí, ¿no? Estamos en la zona tradicional castellera, que sería entre Villafranca del Penedès, Valls y Tarragona, este triángulo, ¿no? Entonces, aquí siempre digo, zona de viticultura, viñedos y castells.
Y mi padre, que era un aficionado como buen vilafranqués, pues fundó los castillos de Vilafranca en 1948, los que vamos de color verde, que durante muchos años pues hemos sido los mejores. Aquí hay una competición entre pueblos. Sí, sí, hay competición. Hay un concurso y todo en Tarragona. A ver quién sube más alto. Sí, sí. Hay un scoring con puntuaciones y va por dificultad de castillos, altura, y cada dos años, como un mundial, claro, se celebra en la Plaza de Toros de Tarragona. Claro, lo que más impresiona para alguien que no lo entienda, bueno, incluso para que lo entienda, es que ¿quién sube a la parte más alta? Los niños, a los anchenetas que llamamos, que son críos de entre 6, 7, 8, 9 años. Bueno, son niños ya que valientes, que ya son los típicos niños que un padre casi no controla porque se los suben a los árboles, se caen, y es una actividad que para ellos les encanta. O sea, no es nada forzado. Aparte de ahora, y tienen una agilidad de subir fantástica. Y tienen medidas de seguridad, ya van con casco, con protectores, bucales, ha cambiado mucho todo esto. We are in Vilafranca del Penedès, who is where the regulatory council of the denomination of origin Penedès is located, and I had the pleasure of talking to the director of the regulatory council, Francesc Olivella. Francesc, encantado de estar contigo y con vosotros. Muchas gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Pues bien, y gracias por atendernos también. Primero, es una denominación que nació en 1986, tengo entendido, más o menos. 1960. De hecho, en el 1933, en la Gaceta de Madrid, ya salió en ese momento el Gobierno de la República, pues ya de alguna manera reconocía que había tres grandes denominaciones en España que tenían que ser reconocidas: Jerez, Rioja y Penedès. Pero aquello no fructificó. Y en el año 1960 se redactó el primer reglamento de la denominación de origen Penedès y fue aprobado por el Ministerio. Con lo cual, pues lo que pasa es que en 1986, tenías un buen dato, se modificó y se hizo una nueva propuesta. ¿Cuántas bodegas lo fundaron en aquella época y cuántas hay ahora? En aquella época lo fundaron unas 25 bodegas, o sea, estamos empezando con pocas bodegas. Actualmente hay 150 bodegas inscritas. Tenemos 2.500 viticultores, de los cuales pues esperamos que en el futuro bastantes vayan a empezar también a elaborar vinos y a tener sus bodegas pequeñitas para poner vinos singulares en el mercado. El Penedès se asocia al cava, en principio, pero claro, hay mucho más que cava en el Penedès. De hecho, la regulación del cava es otra denominación independiente. Correcto. Pero dentro del Penedès hacéis espumosos, que los tenéis regulados, igual que vinos, digamos, tranquilos, que es como los llamáis por aquí, ¿no? Los espumosos. Vosotros tenéis una calificación específica para los espumosos de alta calidad, que son los Classic Penedès. Y además tienen que ser ecológicos 100%. ¿Me puedes explicar un poquito cómo? Sí, los vinos espumosos amparados por la denominación de origen Penedès pues tienen que ser 100% ecológicos, tienen que ser 100% de 15 meses, que en poco tiempo serán 18 meses de crianza, tienen que ser 100% uvas del Penedès, como es lógico, y por tanto, pues es un criterio de territorio. Claro, desde el punto de vista externo, la persona que no está tan identificada con vuestro quehacer diario, quizás sea un poco complicado, ¿no? Hasta que lo llegas a entender, yo creo que ya lo entiendo, porque cuando habla de espumosos de esta zona, se puedes tomar el cava, puedes tomar el Classic Penedès, incluso ahora hay una asociación que no tiene denominación regulatoria estándar, como el Corpinat. Es un poco lioso. ¿Cómo encaja esto? Es un poco lioso, y es cierto, ¿eh? Entiendo que el consumidor al final le dice, bueno, a ver, cuéntame de verdad lo que hay y dime la diferencia de, claro, de este, el otro y el otro, ¿no? Y seguramente en las tres marcas, diríamos, pues hay productos similares, ¿no? Porque, bueno, los elaboradores y las bodegas, pues al final, pues también elaboran sus productos con unos criterios propios, ¿no? Claro. Pero hay una parte importante que es la dimensión del sistema, ¿no? La denominación de origen Penedès es una denominación con un territorio grande, pero con, a nivel de vinos espumosos y a nivel de vinos tranquilos también, que está optando por la alta calidad. Y por tanto, hay una serie de productos que se elaboran también en el mismo territorio,
y por bodegas vecinas, que diríamos, pero que no optan a las altas calidades, sino porque optan a volúmenes mayores, ¿vale? Bueno, uno opta a una opción de OpenEDs alta calidad, otro a otras opciones que están en el mercado y que son legítimas, sí, y que pues son volúmenes mayores y que por tanto son opciones distintas. En el caso de Classic PNEDs son 15 productores que elaboran en este momento 1 millón de botellas entre todos ellos conjuntamente y que de alguna manera están intentando pues conseguir ser una denominación propia. PNEDs, bueno, parece como que destaca un poco por ser punteros en desarrollo, en investigación, en experimentación. Variedades ancestrales, variedades resistentes a las enfermedades y ecología. De hecho, tenéis una determinación de volveros 100% ecológicos en la denominación entera en el 2025. Me parece como muy, muy ambicioso. Sí, de hecho, durante el confinamiento que hemos vivido todos por la COVID, se estuvo pues trabajando en un plan estratégico de la denominación de origen. Y aparte de trabajar todos los temas de sostenibilidad, de agricultura regenerativa, para emitir menos CO2, para recuperar los suelos, etcétera, etcétera, pues también se ha pues apostado porque el 2025 todos los vinos amparados por la denominación de origen PNEDs sean 100% ecológicos. Por tanto, es una apuesta importante. Ya tenéis bastantes productores. Tenemos cerca del 60% de los vinos en el mercado son ecológicos. Por tanto, somos un territorio que ha apostado por la ecología, que está apostando por la sostenibilidad, porque entendemos que si no, no hay futuro en el mercado agrícola en general y en el vino en particular. Luego tenemos estos dos proyectos importantísimos que son las variedades ancestrales, como te comentaba, sí, con las variedades Forcada y Moneu, que se han recuperado y que están ya plantando muchos viticultores y bodegas. Y por otro lado tenemos el proyecto Briac, sí, en Europa llamadas Piguis, que el objetivo es resistencia, pues, resistencia, sí, al mildio, al oidio, a la sequía y al cambio climático. In this section, we will cover the specific nature of the climate, geology, and soils of the Penedès region that determine the character of the wines produced in this protected denomination. The climate of Penedès is Mediterranean, with mild winters and hot summers, and moderate rainfall evenly spread across the growing season. There are substantial differences between the coastal areas of the Vase Penedès, drier and hotter, and the inland zones of the Alt Penedès, at altitudes up to 800 meters with respect to sea level, which tend to be colder, more prone to frost, and with a higher rainfall rate. The different mountains define a region of high diversity of terrains, aspects and altitudes that result in a varied system of microclimates. We are here in Sant Pau de Ordal, and I'm with Martí Albet, who is the family owner of Albet and Inoya, who is a very peculiar winery, as we will find here in the Penedès. Martí, muchas gracias por recibirnos. Gracias, es un placer estar aquí. El clima. Me interesa mucho entender el clima de este área y del Penedès en general. ¿Cómo lo defines? Bueno, hay variedad de climas. Básicamente es un clima mediterráneo, esto en líneas generales, ¿no? Porque está tocando el Mediterráneo. Lo que pasa es que llega hasta 900 metros, con la cual cosa hay una parte de clima también un poco más con toques continentales, ¿no? Bueno. Clima mediterráneo es típicamente estaciones secas de invierno y verano y estaciones lluviosas de primavera y otoño. Esto, como podrás ver, es un clima mediterráneo. En una valle cerca del mar Mediterráneo, esto es un clima totalmente mediterráneo, seco, por cuestiones obvias que tenemos cambio climático, etcétera. Cada vez nos cuesta más recibir la lluvia. Si te fijas, esto es secano, aquí no hay regadío. Entonces, pues dependemos mucho del clima y esto nos condiciona mucho las distintas añadas. Hay añadas con más lluvia, hay añadas más secas. Nos condiciona mucho pues el trabajo en el viñedo.
We are in Subirat, in the Penedès, and I'm with Jesse Jopar, who is the family owner of Jopar Winery, a very well-known winery making outstanding sparkling wine in the area. And we're going to be talking to her about a few things, particularly now that we are in the vineyard, that relate to how grapes are grown here. Jesse, muchas gracias por recibirnos, es un placer estar aquí. Hola, muchas gracias por venir. Alta montaña es buena disposición para la pareada por el clima, que es un poco más fresco, ¿verdad? Sí, aquí nos encontramos un clima, que es un clima mediterráneo, pero más fresco. Aquí pues, pues en las noches pues, siempre son mucho más frescas, sobre todo en verano. Y el cambio ese de noche, día, pues es un factor que es muy bueno para la maduración de los últimos días del viñedo. Se nota siempre como una corriente de aire. Esto siempre estás... Sí, aquí, bueno, eso, ¿no? Tenemos Sitges, que es el Mediterráneo, a la parte del Mediterráneo, tan solo a 15 kilómetros de aquí. Entonces, pues siempre nos entran unos vientos de la zona del Mediterráneo hacia el mediodía y luego hacia la tarde, que le llamamos el Llebreig, que es un viento que viene directo del mar. De acuerdo. Y refresca de la zona. The region has a very diverse geology that mixes sedimentary compositions from both continental and maritime origin. Soils are composed predominantly of sand, clay and rocks in the inland and limestone in the coastal areas. The diverse soil composition, terrain characteristics and generous climate allows for a vast selection of grape varieties to adapt well with this region, including a number of international varieties. Hay tres zonas diferenciadas, quizás, ¿no? Está el Baix Penedès, el Penedès Central, el Alt Penedès. ¿Dónde estamos ahora mismo? Bueno, esto es o sea, hay varias subzonas. Esto se ha hecho un trabajo últimamente de subzonificación de la de OPNDs. Hay, no recuerdo, creo que son 6 o 7. Okay. Por ejemplo, hay una zona que se llama Marina de Garraf, eso está tocando en el mar, muy influenciado por el mar. Y una anexión a esta Marina de Garraf es Montañas de Ordal, que es donde estamos ahora mismo. Okay. Estamos a unos entre 300 y 400 metros sobre el nivel del mar, no es la zona más alta. Después hay otra zona en el otro lado del valle que llegan hasta 900. Y aquí lo que tenemos son, pues, a diferencia del Valle Central, suelos muy poco profundos, menos materia orgánica y las parcelas son más aterrazadas, digamos. Una viticultura un poco más compleja de hacer, un poco más complicada, ¿no? Vale. Los suelos en esta zona en particular, ¿qué composición tienen? Texturas generalmente francas, pero después hay texturas que tienen mucha arena y hay que tienen muy poca. Entonces aquí es muy importante el conocimiento del terreno, porque cada tierra se trabaja con un grado de humedad diferente. Tierras con mucha, sí, con mucha arena se pueden trabajar más húmedas, entonces con poca arena, si las trabajas húmedas, lo único que haces es compactar el suelo. Bueno, son sedimentos, al final son sedimentos son arenas, son limas, es lo que llamamos franco arenoso, franco limoso, por descontado. Drenan el agua, sí, bien. Sí, drenan bastante bien el agua, sí, sí. ¿Y son las argilas, que son las que no drenan tan bien, pues aquí tampoco son abundantes, en el Penedès hay zonas, sí, bastantes zonas, pero en esta zona nuestra, pues no es muy abundante, entonces son tierras bastante... Pueden ser fértiles, ¿eh? Depende de la zona, incluso hay gravas también, hay pequeñas zonas de gravas, y si son suelos profundos, aquí una raíz te puede llegar a perfectamente 7, 8, 9, 10 metros de profundidad. Lo que llamamos nosotros aquí en la zona es que nos interesa que la viña tenga saho. Saho es cuando debajo de la tierra pues aguanta el agua, sí, varios metros de profundidad. Por eso es muy importante las lluvias, sobre todo finales de invierno, marzo, abril, mayo, es importante, porque luego esta reserva de agua que tenemos en profundidad, como esta tierra drena bien, va abajo, no se va por encima, entonces que quede para, sobre todo para el duro verano que se nos avecina, ¿no? Claro, el aspecto hacia el norte que está allí, eso te refresca un poco las viñas. En un clima mediterráneo en el que el verano supongo que será caluroso y el sol por el día será...
casi terrorífico en algunos días. Esto te deja un poco más frescas las viñas, luego con la bajada de temperaturas por la noche incluso quizás os da unas calidades más frescas, más tensión, más ácido. Sí, nosotros siempre buscamos a mucha frescura. Nuestros espumosos vinos siempre los clasificamos de muy limpios y frescos. Hacemos crianzas largas y muy largas, mayoritariamente. Vamos hacia la media de 40 meses de crianza de nuestros espumosos, es la media, y llegamos hasta los 150 meses en espumoso con más crianza. Y por eso pues siempre buscamos pues que, aunque sea un espumoso de muy larga crianza, que guarde pues esta frescura, que se debe pues al clima y también al suelo. Vale. El suelo, mira, ya que lo mencionas, te quería preguntar, aquí son terrenos arcillosos, calcáreos, ¿no? ¿Cómo es así? ¿Están estratificados? ¿Está todo mezclado? ¿Cómo es el drenaje del agua de lluvia? Aquí pues venimos de la época terciaria del Mioceno, que nos vamos a 16 millones de años atrás, que eso todo era un mar. Tenemos una zona pues, que está muy cerca de aquí, que es toda una piedra vertical, que es donde se puede pues, ver esta profundidad de la tierra, de la piedra madre calcárea que existe en esta zona. Bueno, y si estamos en un corte de roca espectacular y precisamente ahí arriba es donde están vuestros viñedos, ¿no? Pues así es, aquí estamos pues en la zona de las Flandas, de ahí viene el nombre, que es pues esta verticalidad de roca que tenemos de 15 metros, 12-15 metros de roca calcárea, que esta roca pues salió del Mioceno, del segundo Mioceno de hace 21 años, 16 millones de años atrás. En este sitio en particular es bastante sólida, seguramente difícil para las raíces llegar hasta muy abajo, aunque encontrará sus sitios, pero si nos movemos hacia allá vemos un poco la estratificación del terreno, ¿verdad? Sí, ahí se ven pues todas las etapas que fueron pasando durante estos millones de años que estamos hablando. Bueno, pues guíame porque yo tengo miedo de andar por aquí. Aquí vemos los diferentes estratos de la roca y el más curioso de todo es esta zona donde están las ostras. Ajá. Esta zona pues nos indica que aquí pues había habido agua. El lecho de un mar. Sí, sí. Y todo esto son pues ostras fósiles, que era un delta. Aquí había como un clima más tropical, era una zona pues de delta, claro, que es donde se terminaba pues el mar. Y luego pues ya vamos viendo todos los estratos que han ido pasando durante los años. Es el color amarillo, esta es la calcificación de todos los estratos sedimentarios. Y luego incluso aquí se ve cómo está la composición de rocas, ¿verdad? Que seguramente si la copa se caiga. Sí, aquí ya se ven pues estas rocas ya, pues, ya de ríos, sí, de rodaje. Las raíces sí que pueden interpretar. Que ya pueden entrar mejor. Y de hecho, pues lo que hemos visto antes, la abertura esa, era debido a que la roca calcárea pues, es una roca muy porosa. Entonces ha hecho que se abran con dos paredes, pues en algún momento se abrieron las rocas y han realizado este desfiladero interior. Y esto es peculiar de las zonas más montañosas del Penedès, ¿no? Sí, encontramos en algunos otros sitios ostras, pero de hecho eso había estado durante unos 100 años, había estado tapado, lo hemos descubierto hace 2 años y por eso pues está tan bien conservado. Muy bien, y seguramente de aquí, de la esencia de aquí, se transfiera a vuestros vinos. Finalmente. Sí, pues con esa mineralidad, con esa frescura, que es lo que un poquito es el sello de Llopar. Absolutamente. Bueno, pues muchas gracias por enseñarnos esto. Gracias. As I mentioned before, although the Penedès region has predominantly focused on white grapes used in the production of sparkling cava, there has been a renovated effort to increase plantings of several autochthonous red grapes, as well as international varieties, both red and white. Viticultural practices vary depending on the style of wine being produced in Penedès, and also on the distinct general climatological scenarios and terrain characteristics.
Perhaps the common attribute is a determination of becoming a fully sustainable viticultural region. With the official resolution of becoming a formal ecologic denomination of origin in 2025. Let's see what Penedès viticulturists and producers have to say about this. Hablando de viticultura un poquito, además me gusta mucho hablar de esto contigo porque sois quizás, me parece que sois los primeros en España en dedicaros a una viticultura sostenible y ecológica, ¿verdad? ¿Me puedes contar un poco la historia de cómo empezó esto con tu padre? Históricamente se vendían las uvas a grandes productores de espumoso y en aquel momento lo de la ecología era una cosa muy ajena. Aquí nadie lo hacía, en la península ibérica nadie, y sí que había ya cierta demanda en estos países más concienciados medioambientalmente. Acá pues había un importador que requería de vinos de la península ibérica españoles, sí. Con certificado ecológico. Entonces, en aquel momento mi padre era vegetariano, ahora ya no lo es, bueno, y bueno, se lo propusieron en plan, bueno, pruébalo tú, que eres vegetariano y sí, quizás, pues no sé, quizás te gusta esto, ¿no? Y empezó así, haciendo una pequeña partida para este importador, y después ya lo decidimos hacer todo y fuimos los primeros y claro, aquí seguimos. Habéis ido incluso más allá, habéis empezado a hacer proyectos de recuperación de variedades autóctonas, ancestrales, sí. Ahora estáis muy metidos en desarrollar nuevos clones, no sé cómo llamarlo, me lo explicas tú, sí, sí, más resistentes a las enfermedades para minimizar el uso de químicos. Sí. Todo esto empezó hace unos 20 años, en el 2000. Mi padre buscaba ya por entonces en las variedades ancestrales, recuperaba variedades que se habían dejado de plantar en la zona, un poco buscando cierta resistencia a las enfermedades, ¿no? Sí. En ecológico tenemos un nivel de químicos mucho más bajo que en convencional, los productos son mucho menos agresivos. Pero todavía tenéis que usar algo. Pero se siguen aplicando, sí, 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 algo, ¿no? Vimos que muchas de las variedades que se recuperaban en el bosque, que las encontrábamos allí salvajes, en el bosque tenían resistencia, porque claro, el razonamiento era, si han sobrevivido solas, exacto, es que tienen resistencia. No hay tan tratamiento, ¿verdad? Claro, a la hora de ponerlas en viñas, como aquí en un emparrado, se hacían mucho más tiernas y sí que cogían las enfermedades. Y ahora lo que estamos desarrollando, que es un proyecto que sobre todo llama a mi padre, José María, es las variedades resistencia a los hongos que ya no requieren casi ningún tratamiento o ningún tratamiento. Lleváis vuestros viñedos en estricto control ecológico. Sí. ¿Me puedes explicar un poquito en qué consiste en esta zona? Y... Sí, son las prácticas de antaño. Al final empezamos nosotros con una agricultura ecológica en 2012. Siempre tienes que pasar una reconversión de 2 o 3 años porque sí, la tierra pues tiene... Durante años pues se ha practicado una agricultura convencional y básicamente es abonos químicos absolutamente prohibidos, orgánico y orgánico de raíz o de origen de ganadería o lo que también sea ecológica, por descontado. Entonces aquí ya bajamos mucho las dosis de nitrógeno en el viñedo. Cuando tú pasas al ecológico, normalmente ya pierdes un 15 o 20% de producción, porque no le puedes meter pues, sí, sí, unos abonos potentes como se hacía antes. Eso para empezar. Entonces ya todo el ciclo de la vid pues ya se regula, ¿no? Con el tema de las aportaciones. Luego vienen los tratamientos fitosanitarios, claro. Sulfato de cobre para el mildio y azufre mojable o en polvo para el oidio. Son las prácticas que hacían nuestros abuelos. Aquí el clima, la verdad, es que nos acompaña muchísimo. De hecho, el proyecto es que dentro de pocos años la de Penedès sea la primera denominación de origen, sí, con todos los vinos ecológicos. La intención es del 2025. Es la intención. Para todo el mundo. Para todo el mundo. Y bueno, espero que se consiga porque es bueno. Estamos en ello, ¿eh? Te diría que yo creo que por porcentajes no te lo sabría ahora de memoria, pero estamos en, yo creo que en la denominación de origen mundial con más porcentaje de agricultura ecológica. La cepa es muy agradecida. Es fácil hacer agricultura ecológica. Fíjate, por ejemplo, aquí tenemos los difusores de la confusión sexual, que esto es para la polilla del racimo, ¿no? Esto fue un invento que al principio la gente decía, oye, ¿y esto cómo funciona? Sí. ¿No? ¿Y qué voy a hacer?
El gran logro fue, se los vamos a distribuir nosotros, usted lo prueba y verá que no tiene que hacer más tratamientos a viñedo. Y al fin y al cabo se trata de esto, esto es una técnica que no es invasiva, sino todo lo contrario, lo único que hace es dispersar la multiplicación de la plaga y no matamos a nadie, no, y controlamos una plaga que era bastante importante. La polilla, ¿y qué otras enfermedades? ¿Tenéis hongos? ¿No sí. tenéis mucha presión de enfermedades por la poca? No, como te he comentado, es muy agradecido. Tenemos mildio, oidio y el corp, que llamamos aquí la polilla de racimo, y nada más. Claro, en viñedos antiguos sé que hay enfermedades de madera, ¿no? La armillaria, etcétera, etcétera, pero bueno, esto es un mal que no se puede solucionar, ¿no? Penedès is famous for three white grapes, Sarelo, Parellada and Macabeo, which have been used in the production of sparkling wines during many decades. These, as well as other white varieties, grow best in Alt Penedès and Penedès Central, benefiting from higher altitude and lower temperatures that provide long growing seasons leading to fully developed berries that maintain the high acidity and low sugar levels necessary to produce still wines of low alcoholic graduation to later create sparkling wine. Red varieties, including Garnacha and Monastrell, grow best in the warmer areas of the Baix Penedès. Con la filoxera, aquí en épocas anteriores a la filoxera, hablamos de 1900-1890, la mayoría de las viñas que había plantadas en el Penedès eran tintas. Sí. Pero se destinaban mayoritariamente a destilados y a exportación de vinos a granel, ¿vale? Por tanto, pues era una situación de aquel momento. Sí. Con la llegada de la filoxera, pues automáticamente hay que hacer pues toda una reconversión, hay que poner el pie americano, hay que injertar las uvas de vitis vinífera del territorio y automáticamente aparece la elaboración de vinos espumosos. La elaboración de vinos espumosos en aquel momento mayoritariamente se hacía con variedades blancas. Claro. Automáticamente, pues las variedades blancas cogen auge respecto a las tintas y automáticamente pues funcionan las variedades blancas. En cuanto a vinos tranquilos, se trabaja mucho con las variedades blancas. Tenemos la Charelo, que es la variedad autóctona por antonomasia y que además da unos vinos muy buenos, tanto jóvenes como con crianzas y con grandes reservas. Y por otro lado, pues automáticamente aparecen las variedades tintas de nuevo, la Somoy Negra, la Cariñena, el Tempranillo. Y en este momento pues se está trabajando también con variedades ancestrales recuperadas por la familia Torres, la Moneu, que es una variedad tinta que tiene un futuro por delante que tenemos que acabar de descubrir, y también con variedades pues de fuera. Se ha trabajado con pues, la Cabernet, la Merlot, el Syrah, que son variedades muy adaptadas. Estamos quizás en una de las partes altas, estamos con una vista maravillosa, las montañas del Montserrat, no se pueden ver bien por la niebla, pero eso es el valle del Penedès, con Saint-Sadurí, la Noia al final. Esta es una disposición privilegiada y esta es un poco en altura, ¿no? Como 400, 500 metros de altura, ¿no? Pues como bien has dicho, sí, estamos en unas zonas más altas del Penedès. Aquí nos encontramos a unos, en este momento a 450 metros de altitud. Estamos en la viña del Ticu, que es una viña que forma parte de las Flandes, de la zona de las Flandes de Llopar. Aquí tenemos tres viñas, todas son viñas de alta montaña, que decimos, y son unas viñas muy viejas. En concreto, la viña del Ticu, que es de la variedad Montónaga, que luego hablaremos, que es una variedad que es la parellada de alta montaña. Es una viña que tiene 80 años de edad. Vale. 80 años, en todo este viñedo tenéis varias uvas en estos viñedos, ¿no? Ya que estamos hablando de las uvas, tenéis Sarelo, tenéis parellada, la Montónaga. Y también supongo que tendréis Macabeo. Sí, en esta zona sí, tenemos las tres variedades. ¿En vuestros espumosos usáis las tres? En nuestros espumosos sí, usamos las tres. La variedad Charelo es la variedad reina del Penedès y es la variedad que cultivamos más en nuestra zona, pero junto con Macabeo y Parellada. Somos posiblemente una de las bodegas que cultivamos más Parellada en zonas de alta montaña. Entiendo. From fresh and modern sparkling to full-bodied red wines,
Penedès has lots to offer when it comes to production techniques. These are almost as varied as the number of winemakers in the region. And this is particularly obvious when it comes to sparkling wines. With Cava D.O. producers on one side, classic Penedès producers under the Penedès D.O. umbrella, and the independent and self-regulated Corpinat Association of Producers on the other side. Aquí tenéis la elaboración particularmente de vuestros blancos, que los sí. hacéis de unas maneras bastante diversas. Sí. Aquí, aquí en concreto estamos en la sala donde se elabora el Fanio. ¿Vale? El Fanio es un vino de parcela que hacemos, de una serie de parcelas contiguas, ¿no? Un chanelo 100% de la, una de las zonas más altas de, que tenemos de las montañas de Lorda. Entonces, hacemos tres elaboraciones diferentes y después hacemos un assemblage, ¿no? Por una parte tenemos el inoxidable, que buscando lo más inerte posible, ¿no? Pues, vinificación convencional, baja temperatura, aquí, sí. ¿Las levaduras? Las levaduras, en el caso de nosotros aquí hacemos diferentes tipos de vinos, algunos usamos levadura seleccionada autóctona y alguna seleccionada comercial. Los huevos, estos huevos son de hormigón y son de hormigón sin acero, ¿no? Tienen la forma de huevo porque ayudan a mantener más tiempo las lías en suspensión. O sea, estos vinos que se trabajan con las lías en suspensión, con el batonage, que se llama, pues en esta forma lo que se consigue es, que es la forma de convección un poco de la funda, que se quede mucho más tiempo en las lías. Y luego tenéis barricas de roble y de acacia. Sí. Entonces tenemos roble de acacia. La acacia la trabajamos sobre todo en blancos que queremos que impacte poco el gusto de las maderas, ¿no? Entonces, buscando en vinos que muestren mucho la fruta aún, por ejemplo, el Fanio, lo que te comentaba, este sí. charelo, pues ahí hacemos una parte en roble, que este sí que es ya la barrica tradicional de roble francés de Allier, tostados medios normalmente, y después la acacia, que no se tosta, y esto es un poco más, sale un poco la parte floral. O sea, la acacia no le da tanto impacto no, de madera, no, porque es el grano la más... es la microoxigenación, simplemente que es una madera menos aromática. Martí, estamos en la sala de crianza de vuestros vinos tintos. Cuéntame un poquito cómo lo hacéis aquí. Bueno, pues aquí trabajamos básicamente en roble francés, algo de roble americano, y entonces el proceso de entrada en barrica depende un poco del tipo de vino. Los vinos top generalmente ya después de maloláctica entran directamente en barrica, se vuelven a catar, los volvemos a hacer el cupaje y los metemos ya cupajados. Hay algunos vinos que envejecen todo el tiempo en barrica y entonces trabajamos con 5 toneleros básicamente. Sé que hacéis varios tintos, ¿cuáles son los que distinguirías entre los demás? ¿Alguno un poco más especial quizás? Bueno, sí, a ver, la estrella de la casa sería, ¿no?, el Reserva Martí. Reserva Martí lleva mi nombre. Sí, hombre, es especial, seguro. Lo hizo mi padre el motivo de cuando yo nací, ¿no? Y entonces es un cupaje, básicamente Cabernet Merlot y un poco de Marcelin, que es una variedad del sur de Francia que la enseñamos aquí. Y pues desde aquí ponemos ya todo nuestro conocimiento, ¿no? Selección en la viña, selección en la bodega grano a grano, maceración en frío, y entonces van directo a barricas nuevas de 2 años. Por tanto, se le pasa mucho tiempo aquí, pero el vino realmente tiene mucha estructura y no es que sea un vino over-out, ¿no?, con demasiada barrica, sino que hay un equilibrio. Siempre buscamos que haya el equilibrio, nunca pasarnos de barrica. Tony, aquí es donde estáis con la crianza de vuestros vinos de mesa, ¿verdad? ¿Qué tenéis aquí? Bueno, aquí tenemos nosotros hacemos una serie de vinos tintos. Este es el vino que llamamos Roca Plana. Es un vino monovarietal de una variedad que es el Syrah. También tenemos un viñedo de 3 hectáreas que, bueno, aquí hace el proceso de crianza. Lo tenemos en barricas de roble francés durante 6 meses, porque no lo queremos dar mucha madera, porque es un vino ya, la varietal es muy potente, el Syrah tiene algunas características potentes y no queremos tampoco maquillarlo demasiado madera, pero sí que le damos unos 6-8 meses como máximo de barrica en esta zona. ¿Tenéis también algunos blancos en crianza? Sí, tenemos unos blancos en barrica de 500 litros, de 300, es un vino blanco de charelo, que toda la fermentación es dentro de la barrica y posterior crianza de unos 6 meses en barrica. Y sí que aquí hacemos batonage, o sea, como tenemos sí. todas las lías que han quedado después de la fermentación, vamos
haciendo batonage un par de días a la semana. Es un vino complejo, graso, de charelo. Y luego, finalmente, pues aquí tenemos un vino natural, un vino llamado natural, que todos los son naturales, a mí tampoco es que me esté. ¿También es charelo? No, es macabeu. ¿Macabeu? Es un macabeu. Y aquí, pues es un vino que también la fermentación es esta tinaja de barro. Es un vino natural porque lo llamamos así porque no tiene ningún tipo de añadido en el vino, ¿no? Ni añadimos levaduras seleccionadas, son levaduras salvajes que previamente hemos hecho un pie de cuba en el viñedo. No añadimos sulfitos, no añadimos clarificantes, controlamos que no se oxide a través de aquí. Y bueno, es un vino es un poco especial, un poco especial, ¿no? Como sí, todos sí. los naturales. Aquí en esta masía tan bonita de hace casi 150 años, que es donde empezaste a elaborar el vino con tu bisabuelo o tatarabuelo? ¿Bisabuelo? Con mi, sí, bisabuelo, tatarabuelo. La primera producción en 1887 pasó aquí y nos lo vas a enseñar, ¿verdad? Pues aquí vamos. Oh, qué bonita, ¿no? Pues sí, por aquí estamos en una masía del siglo XIV, del 1385. Es el documento más antiguo que encontramos, que habla de la masía. Con unas vistas a lo alto de la colina. Sí, estaba en un lugar estratégico. Del Valle del Penedès. Y bien, y pues como toda buena masía, casa de campo, aquí tenemos la parte más importante, que era la bodega, bueno, donde se guardaban los vinos que se elaboraban. A ver. Esta es una cava que tenéis un poco de muestra de cómo se hacía el ejercicio de la segunda fermentación en botella y aquí el sí, aquí el esta movido. Es la primera cava pues, que empezó el tatarabuelo nuestro sí. a hacer las primeras botellas de Llopar, que fue esto en 1887. Claro, vuestra botella original es en conmemoración, digamos, a esta primera... A esta primera botella, sí, que sacamos en el 2012, en el 125 aniversario de Llopar. Entonces, claro, aquí las botellas se dejaban en horizontal para hacer la segunda fermentación y una vez que estaban ya terminadas uh-huh. se empezaban a remover uh-huh. hasta dejar todas las ligas. Sí, sí, aquí es donde se abordaban, aquí sí, luego es el último paso que es el pupitre y luego ya pasamos al descorche. ¿Qué producción, sabéis qué producción, cuántas botellas salieron en las primeras? Se empezó con unas 1000 botellas. 1000 botellas, sí. O sea, empezaron fuerte. Empezaron con unas 1000 botellas y lo que tenemos es facturas del precio que sí. las vendían en aquel momento, ajá. que eran 2,50 pesetas, que si lo pasamos al precio actual vamos a los 50 euros, o sea, era un producto ya de mucha alta calidad. There are too many styles of wine to taste in Penedès. We have been fortunate to do this with some of the most outstanding producers of the area. And the food is not only great, but highly peculiar. Have you ever heard about the Catalan calçots? Have a look. Martí, estamos en un sitio inigualable para probar unos vinos con un solito en pleno sí, sí. febrero. Esto es bueno, lo que busca el turismo del sol es esto. Es. Absolutamente. ¿Qué me vas a dar a probar? Bueno, pues vamos a empezar por un vino que aún no hemos sacado al mercado. Esto es una muestra que he sacado ahora sí. mismo del depósito y es ya el primer vino que vamos a sacar en 1 o 2 meses. Se va a llamar La Volada, que es como emprender el vuelo en castellano, básicamente. Y es un vino muy fácil de entender para empezar a ser el primer vino en la península ibérica hecho con variedades resistentes. ¿Qué variedades? Estas son variedades que no van a sonar al público, pero son derivadas de las convencionales. Son el Muscaris, que es una derivada del Moscatel. Y entonces tenemos el Sauvignac, que es un derivado del Sauvignon. Y entonces tenemos la Marina Rion, que es una variedad que procede de nuestro proyecto de variedades ancestrales, sí. que vimos que también tenía cierta resistencia. Y es un vino pues, muy aromático, muy fácil de entender. Muy aromático, sí, sí. muchísimo. Es un vino pues, de aire de sí, comercial sí, sí, sí. total. Muy, también muy sabroso en boca, ¿no? Y muy frutal, sobre todo, muy frutal. Sí, combina las flores blancas,
es fresco, sí. Eso te lo bebes, te lo bebes. El charelo del Fanio, que hemos comentado que se hace... Bueno, te lo pongo en el mismo, sí. Que se hace pues, de tres formas distintas y de un solo paraje, que es el paraje del Fanio. El Fanio, el nombre, es de la persona que lo llevaba. Estas viñas antiguamente las llevaba una persona de aquí del pueblo. Y... ¿Es vino de paraje? Sí, es un vino de... ¿Viñedo de singular? Bueno, sí, es el viñedo es singular porque es un viñedo que está arriba del todo de nuestra finca, con unos márgenes hechos de piedra, sin hormigón, bueno, sí. Muy característico de la zona y además hemos estado recuperando y la verdad es que es precioso. Después te enseño unas fotos. Bueno, a ver. Y el vino, pues un charelo trabajado en lías. Oh, y es muy elegante. Esto es otra historia. Tiene un poco de madera... Sí, aquí es un vino pues, muy complejo ya, sí, sí, sí. Cuando lo pruebes ya verás la súper untuoso, sí, a mí me salen hierbas secas un poco también. Muy elegante. Sí, buscamos esto, ¿no? Y una acidez... Charelo tiene acidez, tiene grado, ya te digo, tiene funciona buque, con bien. Tiene largura, es largo, claro. Es un vino que envejece bien también. Velat, el Velat es... La otra variedad que sacamos del proyecto de variedades recuperadas. ¿El Velat es una uva? El Velat es una uva, sí. Es una uva tinta, evidentemente. Y es una uva que también ¿Que es... ¿Que el nombre Velat es de la uva? No. Bueno, el Velat... Es que, claro, cuando tú recuperas variedades... pones el nombre que quieras. O sea, tú haces un análisis por microsatélites, que se llama, y si no hay coincidencia, se considera una variedad nueva. Entonces, el nombre que queráis. Y claro, entonces le pusimos el nombre que queríamos, que queríamos. Nosotros, a ver, Marina Rion, por ejemplo, en la variedad blanca es el nombre de nuestra bisabuela, ¿no? Y el Velat, un poco jugar un con esto, ¿no? Velat de velado por el tiempo, que va con V, cambiamos de V a B, y entonces es un anagrama de nuestro apellido. Muy bien, me parece muy original. Y el vino, pues es un 12, o sea que es un vino que ya tiene sus años, ¿no? Y estoy aquí, pues... Pues sí, es verdad que recuerda a Pinot, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Eso que... Incluso en color, ¿verdad? Pero este tiene claro. Esos aromas complejos de, sí. De, no sé, champiñón, diría yo, sí, un poco de... de tabaco, a mí me sale a trufa, veces. Quizás tabaco, sí. Y... caja de tabaco, sí. Y caja de puros, me dice mi padre siempre. Eso lo ponemos incluso en la contra. Este vino, pues tiene una acidez alta para ser un tinto. Por eso lo hacemos ya tan envejecido también, porque así se va limando un poco la acidez. Y el último es tu vino. Martí, de cuando tú naciste, incluso tiene las manos tuyas grabadas. Sí, tiene mis manos. El vino ya en sí es un cupaje, es un cupaje más tipo bordelés. Cabernet Merlot, básicamente. Hay algo de Marcelán, que es una uva que ya enseñamos durante un tiempo y aquí nos funciona bien. Este aromáticamente es un poco más quizás restringido por las características de este tipo de son variedades atlánticas. También tiene cierta acidez, taninos muy redondos, boca está muy largo, boca muy está amable. Muy bien acabado. Sí. Ya está cuidado, ya está... Sí, claro, aquí ya son dos años de barrica, lo embotellamos, lo dejamos tres de botella aquí y después... Si es en botella aguanta mucho este vino, o sea, nosotros tenemos... Ahora estamos vendiendo... Ahora se está acabando. Estamos vendiendo un 98 aún, un añada especial, que era un vino fantástico. Sí, tiene mucha complejidad de primarios y secundarios, pero seguramente sí. En unos años le saques aquí un montón de terciario, porque tiene todas las componentes para durar. Acidez, tánico, muy, muy integrado también el tánico aquí, ¿no? No es como... No es agresivo. Un tanino seco, es un tanino avellutado. Sí, dulce, sí. Bueno, Martín, muchísimas gracias por esta selección tan, tan bien cuidada de vinos tan excepcionales y espero que podáis seguir con vuestro proyecto de recuperación y desarrollo de nuevas uvas resistentes. Me parece que es commendable, como se dice en Estados Unidos, ¿no? Sí, para nosotros es súper importante, es ahora nuestra punta de lanza, las variedades resistentes y este vino que has probado es solo el inicio de una serie de que van a venir viniendo de vinos pues así. Y gracias por venir a vosotros. Nada, encantados. No, muchas venga, gracias. Adiós. Bueno, Alex, pues aquí... Una representación de vuestros vinos tranquilos, quizás un poco bastante identitarios de esta zona. Y sí, como comentábamos, nuestra zona es Charelo, es nuestra variedad reina. Y dentro de Charelo tenemos
algo que es entre comillas nuevo, pero que es muy antiguo. Es decir, vamos a probar primero un charelo al uso, es decir, un vino blanco, joven, fresco, un vino de aperitivo, un vino de verano, de copa, de terraza, de mientras preparas la comida. Esto es fenomenal. El charelo este. Evidentemente hay grandes charelos con más crianza, etcétera, pero la idea justamente en nuestro caso de este vino es un vino desenfadado, es un vino joven, es un vino fresco. Mostrar la fruta y... Exacto, el carácter de charelo. Fácil y, sí. Y bebible. Este todavía es vendimia 2020. 2021-20 evidentemente es más fresco, más suave, sí, pero... Sí. Fíjate, ya empieza a reconocer ese olor característico del charelo, ¿no? Sí. Que no lo veo en otros vinos. Esto es un vino con 11 grados de medida de alcohol, es un vino fácil de beber, no es... Es muy frutal. Entra como dulce, casi, en la lengua. Da esta sensación, sí, correcto. Según entra, ¿verdad? Pero sí que es verdad que tiene una acidez ahí potente. Sí, pero como te comentaba, esto quiere ser el vino para... desenfadado. Chic significa, en catalán, es el hermano pequeño. Es el chic. Y este es el hermano pequeño de nuestros vinos. Y este es el charelo vermell. Charelo vermell es una variedad de uva. Imagínate. Lleva toda la historia de nuestro cultivo de viñedo en medio del viñedo, pero no habían viñedos de charelo vermell, es decir, había una cepa sí, dos que no, otra que sí, otra que no, con la cual incluso molestaba al viticultor. Vale. Y entonces pues se empezó a vendimiar hace muy reciente, imagínate si es reciente que hasta el año pasado no estaba autorizado, como no era una variedad de uva. Y esto es una uva que es rosada, ni es blanca ni es tinta. Es muy peculiar, muy afrutada. Bueno, el vino de hecho es naranja, ¿no? Sí, exacto, es naranja. Sí, 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 es un color muy, muy curioso. Y si cierras los ojos, no sabrías lo que bebes. Tiene un poco de... no sé cómo... Tiene este carácter de charelo, pero con un fondo afrutado de vino rosado, es decir... Fresa, yo diría fresa. Sí. Correcto. Muy bien, Alex, pues muchas gracias por enseñarme. Oye, pues un placer. Encantado. Bueno, Tony, esta es la parte más importante de la visita, porque si me lo cuentas, si no sacamos es como un leerlo. Producto en la botella, no se ve nada todo lo que has visto, ¿eh? ¿Por dónde tratamos? ¿Por el charelo? Vamos a empezar por el charelo, 100% charelo, que ya lleva un distintivo aquí ahora del Consejo Regulador. Conforme es un 100% charelo. Es un vino que fermenta en un tanque y luego tiene una posterior crianza con sus lías durante 5 meses. Vamos a ver. Charelo es muy tropical, sí. Piñas, pero yo creo que el charelo incluso la característica de las mejores que tiene es en boca. Es un vino graso, es un vino que llena la boca, ¿sabes? Potente. De todas maneras, son charelos muy trabajados en viña, ¿eh? O sea, con una agricultura con cubierta vegetal, tiramos un 15% de la uva durante el envero, porque buscamos que sea un charelo... Es una buena selección. Ya ves que acidez tiene, ¿no? Sí, mucha acidez, mucha, se notan bien estos las aromas días. Que tiene. Uh-huh. No, sí que es verdad que llena la boca bien. Sí, llena la boca bien, es un vino largo, ¿no? Te queda el sabor por tiempo también. Charelo. ¿Y el Syrah? El Syrah, bueno, el Syrah es un vino muy singular. La variedad ya es singular. Hay grandes wine lovers de Syrah, hay gente que... Es como el Pinot Noir, ¿no? A veces que es una variedad que tiene grandes adeptos y algunos detractores. Porque da una fruta muy madura, un poco reductiva a veces. Incluso es un vino que necesitas que se abra. Y luego tiene unos taninos muy suaves. El Syrah, sobre todo, al menos el nuestro, es un vino fácil de beber. Aunque tenga una graduación de 14, claro. Tiene un color potente. Yo lo planté aquí en Calcasañas porque a mí me gusta mucho el Syrah. El Syrah es una variedad también mediterránea, ¿no? Del Ródano, de la parte del sur de Francia. Bueno, este, de hecho, está ahí, ¿no? Casi ya te da un poco de la fruta madura. Eso sí, está claro. Casi sí, incluso. Sí. Un poquito pasa, pero todavía sí. No lleva mucho, ¿no? Pero sí. Pero tiene esta fruta roja madura. Aquí, en este caso, pues, la hemos abierto antes. Está... A veces es un poco reductivo. Necesita que se airee durante un ratito, porque al principio sí. Te da una sensación
Esto es nota reductiva. Bueno, mucha gente lo hace como una variedad de cupaje para mezclar con garnacha tinta o con otras variedades. Nosotros lo hacemos monovarietal. Muy bien, Tony, pues encantado de probar tus vinos, me parecen fantásticos. Son los dos vinos singulares de la bodega, el tinto Roca Plana y el Virolet Charelo, y dos monovarietales. Me parecen excepcionales. Estamos pues catando el original, que está elaborado con la Montónaga, que es esta variedad, que es la pareada de alta montaña. Donde hemos estado en el viñedo antes, ¿verdad? Que hemos estado hace un momentito. Bueno, de hecho estamos todavía. Y luego pues con Macabeo y con Charelo. Uh-huh. Lleva las tres variedades principales de la elaboración de escumosos en nuestra zona. Tiene la burbuja muy, muy fina. ¿Cuánto tiempo de elaboración? Pues nos vamos, este es 2010, ya nos vamos a los 130 meses de crianza. 2010 la vendimia, pero la habéis sacado a la venta ahora en el 2022. En 21, en sí. El 21. Sí, ahora ya casi estamos al final de esta añada, sí. Y pronto va a salir la añada 2011 del original. Muy bien. Bueno, el color es espectacular, ¿no? Sí. Es una, de hecho, es una referencia ya al primer espumoso de Llopar, que salió en 1887. Este año, sería justamente. Uno de los primeros. Sí, 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 el primero pues, que elaboró el bisabuelo de mi padre. Claro, huele fantástico. Aromas muy complejas. Sí, tiene aquí mucha complejidad, mucha fruta todavía, ¿no? Incluso. Sí, la fruta, sí. Fruta madura. Sí, madura, sí. Compota. Pero sí, sí, buscamos siempre que haya mucha frescura, mucha fruta, que los primarios, aunque tengan buena crianza, pues estén presentes. Y luego tiene mucho sabor de bizcocho, de derivados de las lías, ¿no? También son muy presentes. Sí, sí, aparte, como la parellada, la Montónaga, pues tiene una oxidación más acelerada que el resto, pues encontramos estas notas también que nos recuerdan un poquito a estos finos. Finos de Jerez, como finos, almendra. Sí. Sí, es verdad. A ver. Es casi dulce, parece un pastelito, ¿no? Sí, es un nature, de hecho, es muy seco, pero seco, la crianza seco, sí. Le da esta. Sí, sí. Parece como que hay dulzura, pero no, es verdad que es seco. Es un, pero sí. Tiene. Y se mantiene un en la boca. Muy largo, mucho muy cremoso. Tiempo. Es. Cremoso, sí. Y el mousse muy, muy suave también. Sí, sí. Y te vienen, ¿no?, todas estas almendras, tus frutos secos en boca. Muy. Muy bien, pues fenomenal. Muchas gracias. Pues venga, salud. Sí. Bueno, Jessy, no creo que haya mejor sitio para probar un vino vuestro que en la Masía, con esta vista del valle donde se empezó a hacer. Pues bien, aquí estamos con el Leopardi, elaborado con las variedades típicas que son el Macabeo, Charelo y Parellada. Tiene 6 años de crianza y aquí lo que hacemos es buscar los mejores vinos elaborados, base, que nos salen de nuestros viñedos. Los aromas, pues se encuentran aromas de crianza, pero también sobresalen los aromas de fruta. Sí. Es un poco también como un poco de fruta tropical. Y manzana pera. Sí, ¿verdad? Más frutas blancas y. Y luego también pues lleva un poquito este también sotobosque que tenemos aquí. Está todo esta mediterránea, ¿no? Todos estos arbustos, sí. Mediterráneos. Pinares, las. Sí, es verdad, sí, sí. Y en boca es muy fresco, muy fino, elegante. Definitivamente. Tiene esta. Sí. Pues gusto largo, pero. Sí. Y envolvente también está por toda la boca, ¿no? Y la acidez, ahí se manifiesta claramente, longitudinal, te deja el vino que quieres otro trago, ¿verdad? Sí, así que te invita a beber. Bueno, antes de seguir al siguiente vino, y degustando todavía este primero, ¿no? Tan fantástico. Te quería preguntar un poquito sobre la Asociación de Productores de Corpinat, porque estamos viendo que tenemos la denominación de origen Cava, tenemos también dentro de la denominación de origen Penedès al Classic Penedès, que son una calificación de vinos espumosos, pero luego por otra parte estáis vosotros, que sois unos cuantos productores, una decena más o menos, que os habéis separado de alguna manera, no separado, pero vamos, a ver, estáis empezando a hacer elaboración de espumosos con un cierto estilo, con una cierta regulación que pensáis que es más idónea para diferenciaros. ¿Me puedes explicar un poquito cómo lo tenéis definido, cómo lo pensáis, cuál es la filosofía?
Bien, pues Corpinat nació por la necesidad que veíamos pues unos elaboradores familiares ya con mucha historia de la zona del Penedès, que es la cuna de los vinos espumosos de España, de darle pues un proyecto de calidad y de territorio a nuestros espumosos. Entonces se creó pues esta asociación que se llama Corpinat, que quiere decir Corpinat es en el corazón del Penedès. Pinat es Pinae, es Penedès en latín antiguo, y Nat es nacido en el corazón del Penedès. Okay, claro. Entonces se marcó un territorio, que es un territorio histórico, se ha avalado por geólogos, por historiadores, de que era un territorio donde se cultivaban vinos espumosos, se cultivaban viñas para vinos espumosos desde hacía muchos años. Es una asociación abierta, que empezamos 6, fuimos los fundadores y ahora ya estamos a 11 bodegas, y con la idea de llegar a las que sean, a 20, a 30, como más bodegas seamos muchas, mucho mejor, porque quiere decir pues, que vamos todos pues, a una misma línea y siempre pues, pensando con la persona que está cultivando la viña. Todos los vinos tienen que ser ecológicos, elaborados, vinificados en bodega y luego pues, con cosecha manual. Para finalizar, estamos con el Llegat. El Llegat familiar es un producto que lo sacamos el año pasado y tiene 156 meses de crianza. Aquí estamos ya en una súper larga crianza, 13 años de crianza en botella, y es de una única viña, que es la viña del Paulino, que está muy cerca de donde estamos ahora, de la casa familiar, y es una viña muy vieja también, de las más viejas que tenemos en la bodega, de 86 años de edad. Okay. Y es únicamente Charelo. Llegat es legado... Legado familiar y es un homenaje a nuestros padres. Muy balsámico, es muy fino también. ¿Con qué tipo de comida lo maridarías? Pues con el Llegat podríamos maridarlo con pescados, con arroces, incluso también con cabrito, siempre con algunas, si te haces unos toques así de hierbas aromáticas, pues ayuda pues, a que resalte este tema balsámico de los vinos. Me pregunto cómo encajaría con unos calçots, porque nos vamos a ir a comer unos calçots, que es una de las comidas más típicas de esta zona, ¿no? Pues no sería mal producto también, ¿sí? Porque tiene muy buena acidez, luego pues te limpia también, ¿no? Este el tema sí, de... por eso, sí, es verdad. Pues también bueno, sería... pues nos vamos a comer los calçots con un espumoso de la zona. Muchas gracias. Muy bien. Guillén, so we're gonna try calçots. Yeah, it's calçots. A very typical food from this area, right? Absolutely, yeah. This is something very typical from Catalonia, a specific region Catalonia. It has become widespread and okay. Something very special. Oh, this is the bread with tomatoes spread on pan it. Tomaca. Also very typical, pan tomaquet. And the calçots are something very, very particular. These are onions that are cooked on the flame, on the fire. Okay. As you can see, they are completely burned. They are long because they are grown in a way that they become long. Well, it's a very specific way of eating this, right? Yes, because you peel them with your hands and then you dip it into the sauce, which is also a very typical sauce from here, made of pepper. It's called romesco. Okay. Pepper, tomato, garlic, olive oil, almonds. Okay. Okay. So all products from here. And you dip it here and then just eating like this. All right, so me. So for have this, to get ready. You need to protect yourself a little bit from getting dirty. Yeah. So people have developed in recent years a technique which is just covering yourself, protecting yourself so you don't get dirty. Good. So we just pick up one of those. Maybe that one looks very good. Oh, that's okay, super so big. You grab it with your hands. Okay. You pull it. And in principle, you should be able to pull it down. Sometimes it works better than others. Once you got it kind of fresh, you dip it. I mean, it's no secret to it. Okay. And? And it's delicious. As you can see. Delicious. So, you know. And now what? This is super dirty. You just have to clean your hands a little bit so you can drink a little bit. Cleans our palate. Yes. So, nothing better than a Llopart. Absolutely. To accompany this. Good ending for this documentary. Okay. Enjoy.
Wow, Penedès, what a place. Breathtaking landscapes, formidable diversity, unique grape varieties, and a never-ending list of wine styles to taste. One could dedicate a full life to understand this amazing region, where so distinct wines are produced in such a great harmony. It has been an absolute pleasure for the Wine Dudes team to visit the area. We will come back soon. Cheers.